hace todos los años. En octubre, noviembre más o menos calendarizamos esta fecha. Y es una fecha que nos sirve para trabajar como comunidad, para alcanzar algunas metas que favorezcan a los niños, que beneficien a los niños. En este caso, los niños que ganen van a implementar completa una sala, entonces va en directo beneficio de ellos. Y este año, bueno, todo el año son de distintas temáticas. El año pasado fue de cuentos de Disney y este año es de los países de Latinoamérica. Entonces, todo se caracteriza de acuerdo a eso. También se convoca a que los papás participen y armamos una caravana, recorremos la comunidad. Así que es como más que nada participativo de la comunidad. ¿En qué participaste tú? Yo soy rey de séptimo y como puedo decir que nosotros aprendimos hot dogs, pizza, muchas cosas y también juntamos autos para salir. ¿Y crees que vas a ganar? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Cuál es tu pronóstico? No, es que en realidad no quiero ganar, sino que lo que quería era divertirme, pero que nosotros igual, yo estoy en séptimo básico recién y nosotros decimos pasar, no toda la plata, sino que un poco para que el otro año, en octavo, peleamos toda la candidatura y tengamos dinero aparte sobre el año. Sobre este año. Culminación de todo lo que es relacionado con la fiesta de la primavera, con una candidatura reina. Los motivos de cada curso son los distintos países de Latinoamérica. En esta ocasión, todos los recursos como premio a los ganadores son directamente en beneficio de ellos mismos. Quiere decir que el curso que gane se hará ganador de una sala. Con todos los recursos que evidentemente que a veces son en forma volátil, digamos, son móviles, estos quedarán fijos en su escuela. Esa es la gran novedad de este año, que a diferencia de otros, eran recursos para el curso, paseos o fiesta, algo parecido. Este año fue distinto y todo esto enmarcado en las comunidades de aprendizaje en las cuales nosotros estábamos enmarcados. Beneficios para los alumnos, pero a la vez para toda la escuela. ¿Puede contar qué le parece esta actividad? ¿Cómo le están pasando? Eso primero. Bueno, para mí a lo personal he tenido buena experiencia con el colegio durante el año pasado y este. ¿Me gusta la actividad? Sí. ¿Es una tradición acá en el colegio esta fiesta de la primavera? Sí. Es tradición, porque yo llevo 5 años y he venido todos los años. Sí. Y al chico mío le encanta venir. Pero es bonito porque se entretienen. Se juntan más entre los compañeros, con las tías también. Ah, bueno. Una instancia más feliz para ellos, no disfrutar de lo mismo de lo que es la sala en esta instancia. ¿Vienen a ver a alguno de sus hijos ahora bailar? ¿Apoyar a los candidatos? Apoyar solamente al curso, tercero básico. ¿Quieren mandar algún saludo para el colegio, algún mensaje? Que las mamás, la mamá de todos los cursos, que cooperen un poco más, porque igual es bonito, los chiquillos les gusta. A los niños ahora, que después más grandes otra cosa.
La experiencia fue muy buena, o sea, no tan buena porque no tuve tanto apoyo del candidato y eso, fue bueno. ¿Te gustó? Sí, me gustó, en todo sentido. ¿Habías participado antes? No lo había participado nunca. ¿Lo volverías a hacer? Sí, con apoyo sí. ¿Volverías a participar ahora como candidata a reina?